¿Cómo andan, gente? Nuevo video. Dos canitas, cuatro varillas. Vamos a armar tipo un arbolito. Y ahí atrás hay un cabecita cantando. Traje un cabecita y un jilguero de llamador para ver qué pasa. Le vamos a armar acá atrás. Así tipo como cazan los españoles, con un arbolillo pero con una caña. Ahí andan algunos jilgueros. Ahí estamos, así quedó. Ahí pusimos el jilguero y el cabecita lo mismo, pero acá. Una sola varillita, media separada, se la puse. A ver qué pasa. Andan dos cabecitas al parecer. Allá se escucha redoblar uno y allá en la otra planta otro. Ahí va un cabecita. Ahí paró en el carro. Epa, primer jilguerito, acá tiramos despacito y sale limpio. Ahí estamos. Ahí estamos, primer capturita. Allá viene el jilguero. Miren, ahí antes llega la sombra, hicimos otro cebadero y hay algo que está comiendo. Una palomita. Miren los jilgueritos y chingoritos. Voy a ver si los corro para allá, que es donde tenemos la pega. Todo esto último es todo chingolo. Esta plantita se le puede dar a los jilgueros, cabecita para comer. Y esta le encanta. Se llama capiquí. Viene en la sombra ahora todo el invierno. Ya están yendo unos jilgueros, pero están parando del lado de atrás, por donde tengo el cabecita. Y allá donde se ve ese árbol cayendo, ahí levanté una bandada, no sé si se alcanzó a ver, como unos 30, se fueron todos a comer allá. Miren qué hermosas las ovejas. Un jilguero viene ahí para atrás el llamador. Todo acá está la bandada. Me lo voy por acá atrás, los voy a espantar a ver si van para allá. Se fueron volando para allá y se pegó uno. Y no hay más.
chingolito era. Ahí terminé de poner otro poco de pega desde el palo hasta acá. Me corrí 100 metros por un chingolo. Capaz que era un chingolo de repique. Eso nunca lo sabremos. Por segunda vez vamos a correrlos desde acá para allá. Levando jilguero. Ahí estamos, otro blanquito. Y mientras que corremos la bandada para allá, ¿se acuerdan el jilguero pichoncito que agarramos con un amarillo con dos tramperas en un acacio enero que era allá? Bueno, hoy a la mañana ya se largó a cantar. Esto es que cuando estoy lejos, se pegan cuando estoy en más de 100 metros,